Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del plan VIP, recuerden afiliarse para este fin de semana en La Rinconada. Como siempre, tenemos excelente información para ustedes con nuestros 3 fijos para el sábado, nuestros 3 fijos para el domingo, las morochas del resto de las carreras y todo esto directo a su teléfono celular. El plan VIP es solo para La Rinconada. Los números de cuenta aparecen publicados en el hachazo hípico, en nuestro aviso semanal, y aquí en ramonbrito.com, haciendo clic en el aviso publicitario de la suscripción que está a mano derecha de esta pantalla, usted puede leer toda la información necesaria para depositar o transferir. Plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com es la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y, por supuesto, la forma más fácil para cobrar. Por eso siempre les recomiendo www.labanca.com. El combo 900 de Quorum Telecom. Recuerden que el combo 900 se activa en nuestro caso cuando usted llama desde su teléfono celular a la 0930-80. Usted recibe allí el boletín de marcas y fijos, y si usted completa esa llamada, usted recibe además la ñapa del combo 900, que son 2 mensajes de texto con 2 confirmaciones directo a su celular, sin que usted tenga que volver a llamar, sin que usted tenga que comprar nada, raspar nada, buscar absolutamente nada. Así funciona el combo 900 y recuerden que es una promoción exclusiva de Quorum Telecom. Las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales, carreras de caballos internacionales y también en el béisbol de las grandes ligas. Hoy viernes, en el Hipódromo Nacional de Valencia, la 0933.99, como siempre, con las 4 mantequillas en tan solo un minuto. Es la opción más económica en el mercado de líneas 900 de hipismo en Venezuela, la 3399. ¿Por qué? Porque les da 4 fijas en un minuto. Y por lo tanto, esa llamada sigue teniendo un costo muy bajo. De hecho, es el costo más bajo por llamada de cualquier línea 900 de hipismo en Venezuela. Así es que no dejen de comunicarse con la 0933-99. La 0930-80, como ya les explicaba, es el boletín de información general, marcas y fijos, máximo de 4 minutos. Y además, la información del combo 900 de Quorum Telecom. La mensajería de texto 3399. Ahí está la palabra marcas con las morochas de todas las carreras, exceptuando primera y última. En la primera corre el disparo, en la última el pote, pote, pote. 2 super mantequillas en la palabra fijos, en la última, por supuesto, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa va a correr el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para que usted llegue, juegue y gane en la primera. Y por supuesto, el carrera, carrera de las mantequillas, un carrera, carrera que no tiene comparación. Envíe la letra M más el número de la carrera a la 3399. M más el número de la carrera. ¿Qué recibe usted allí? Las marcas de referencia útiles, valiosísimas. Más de un 80% de los ganadores está allí. Caballo que no esté allí, no lo tome en cuenta para ganar. Puede que figure, pero muy posiblemente no gane. Entonces es importante y vale la pena consultar el carrera a carrera. Y además está el comentario profesional de este servidor, de tal manera que usted tiene una herramienta bastante importante para tomar decisiones de último momento, sobre todo en el remate, en las tablas fijas y en algunas jugadas exóticas. M más el número de la carrera. La información internacional se activará de la siguiente forma: a las 11 de la mañana la etiqueta MLB. Vamos a tener los 4 juegos del playoff de las grandes ligas con sus respectivas sugerencias de alta o baja. Eso en la etiqueta MLB. Vamos a pronosticar los 4 juegos, repito,
con la baja o alta sugerida de cada uno. A las 12 del mediodía, por supuesto, la etiqueta NYE. Ayer se nos volvió a ir el Pick 4 por una carrera y lamentablemente en la carrera donde jugamos más caballos, pues fue donde nos caímos. Estuvimos súper acertados con las líneas, pero lamentablemente no se pudo. En Belmo, en Santa Anita sí. En Belmo no se pudo, pero en Santa Anita sí. Los dos Pick 4 en Belmont Park. La etiqueta es NYE a partir de las 12 del mediodía. Y a las 2 de la tarde la etiqueta CAL, CAL, la gente celebrando con ese tremendo Pick 4. Casi bateamos el juego perfecto. Casi dimos el juego perfecto en el hipódromo de Santa Anita ayer, ya que nos faltó únicamente un solo ganador en las dos jornadas de Pick 4 del hipódromo de Santa Anita. Pegamos el primer Pick 4, que por un dólar pagó $1,100. Así como lo oye, $1,100 por jugada de un dólar. Y por jugada de 0.50, donde lo juegan por 0.50, $551, que son buenísimos. Ese fue el primer Pick 4 de ayer en el hipódromo de Santa Anita, acertado por la 33.99 y su etiqueta CAL. Y repito, estuvimos cerquita porque uno de los caballos que llevamos en la séptima carrera llegó segundo y fue lo que nos faltó para pegar el segundo Pick 4 también. Así es que ya lo saben, la etiqueta CAL con la información para Santa Anita, los dos Pick 4 estarán allí pronosticados para ustedes. Por eso, no me canso de decir que tenemos la mejor información para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales, en las internacionales y también en el béisbol de las grandes ligas. Somos las mantequillas del 30G. Nuestro aviso está publicado en la página 53 de la edición de esta semana de su revista El Hachazo Hípico, página 53. Bueno, 4 de octubre, día viernes, carreras en Valencia, día de gala para el hipódromo valenciano en medio de su crisis, en medio de toda esta problemática que tiene el hipismo valenciano. Se van a disputar los clásicos propietarios valencianos, el versión machos en homenaje a don Eduardo Celis, lamentablemente desaparecido este año, miembro fundador y factor principal del Aras Los Caracaros. Y el clásico propietarios valencianos versión hembra será en homenaje al médico veterinario Francisco Larrazábal, factor principal por supuesto del Aras San Francisco y uno de los más eminentes médicos veterinarios hoy por hoy en Venezuela. Una será la sexta carrera, la de los machos, y otra la segunda válida para el 5 y 6, la de las hembras. Así es que los propietarios, pues esta es la semana del propietario, pudiera decirse, ya que en Valencia están corriéndose estos clásicos y el domingo en la Rinconada nosotros hemos sugerido que esto se llame el día del propietario porque el domingo en la Rinconada se disputan los clásicos las diferentes asociaciones de propietarios, el clásico Asociación Hípica de Propietarios, se va a disputar el clásico Coproca, se va a disputar el clásico Jockey Club de Venezuela, de tal manera que hago esta sugerencia pública una vez más, ya la hice en la columna de esta semana, pero debería tomarse en cuenta este día o esta semana para hacer más o menos lo que hacen en Perú. Por ejemplo, en Perú hacen la semana del propietario, es cuando se hace el torneo de yoquetas en el hipódromo de Monterrico. Aquí deberíamos hacer algo igual, tener una semana del propietario, entonces hacer esta reunión de gala en Valencia, hacer algo en Santa Rita, de repente, ¿por qué no trasladar esa noche clásica a esa misma semana? Y la programación clásica del fin de semana en la Rinconada con los clásicos de las asociaciones de propietarios. Así que hago pública esta sugerencia de que se haga o bien el día del propietario en la Rinconada o bien la semana del propietario, entonces que se disputen todos los clásicos en una misma semana, los clásicos por supuesto que tengan que ver con las diferentes asociaciones. La jornada tendrá 12 carreras y dará inicio a las 12:30 de la tarde. Hay una gran cantidad de ejemplares retirados de manera oficial porque ayer recibimos el boletín y estos retirados son los siguientes. En la primera carrera hay 4 yeguas retiradas hasta el momento, que son Waikiki número 2, Mar Azul número 5, Traffic Barbie número 6 y August Rush número 9. 2, 5, 6 y 9 en la primera carrera. En la segunda están retirados el 3, el Rey Guajiro número 3, el 4, Polifemo número 4 y el 8, Gran Montón número 8.
3, 4 y 8 retirados en la segunda del programa. En la tercera no corre el 5, CQ Lady número 5. En la cuarta, retiradas Catherine Zeta número 1, de Honey Angel número 2 y Juliana número 5, 1, 2 y 5 retiradas en la cuarta carrera del programa. De allí pasamos al 5 y 6 nacional. En la séptima, que es la primera válida, están retirados el 2 Palante número 2, el 8 Conquistador Sol número 8 y el 13 Becker número 13. 2, y me faltó Pino de Ibar y el 4, hay 4 ejemplares retirados, que repito, el 2 Palante, el 4 Pino de Ibar, el 8 Conquistador Sol y el 13 Becker. 2, 4, 8, 13 en la primera válida para el 5 y 6. En la tercera válida no corre el 4 Silverio, tampoco lo hará The Rocker Angel número 9, 4 y 9 retirados en la tercera válida. En la quinta válida no corre el 2 The Master Angel número 2. Y en la sexta válida no corren The Churuguar el 3 y por qué no número 14, 3 y 14 en la última de hoy. Así es que, como les digo, hay una gran cantidad de ejemplares retirados. Vamos a dar inicio entonces al pronóstico, deseándoles a todos muchísimo éxito en sus jugadas y ojalá que esta jornada valenciana sea productiva, no solamente para ustedes como apostadores, sino también para el hipismo valenciano, que necesita justamente de un impulso, necesita del apoyo, necesita que comience de verdad a rescatarse el hipismo en el interior del país. Ya Santa Rita por lo menos dio un voto de confianza con la realización de las carreras de anoche y ojalá que en Valencia pues las cosas vuelvan a tomar el cauce, que se restablezca la jornada nocturna de carreras, que se paguen los premios, en fin, que se haga el aumento de pote de premios, todas estas cosas que necesita tanto el hipódromo de Valencia. El disparo corre en la primera, recuerden enviar la etiqueta disparo a la 3399, es una carrera para perdedoras en 1700 metros, carrera difícil obviamente por el tipo de lote. Vamos a indicar a Chiqui Montón, número 4, una yegua que vuelve a montar Marquitos Meneses. El problema de esta Chiqui Montón es que, como su nombre lo dice, es una yegua muy chiquita, pesa 333 kilos mojada. Entonces es una yegua chiquita corriendo 1700 metros. Le va a costar, pero el lote es muy malo y por algo la repite una vez más Marquitos Meneses. El 8, una leona, viene de llegar segunda la semana pasada de Miss Flores en una de las buenas fijas que indicó la 3399 en Valencia la semana pasada. Quedó de turno, por supuesto. Y el 10, Baby Classic, una yegua que va a venir duro en los metros finales. Es una yegua que puede sorprender acá. Una yegua, por cierto, que tiene un papel bastante bueno, hija de Scat Daddy, nieta de Thunder Gulch. 4, 8, 10, nuestra información en la primera del programa. Recuerden que aquí corre el disparo de la 3399. La segunda es el mismo lote, pero en este caso son los caballos perdedores en 1700 metros. Hay 3 retirados. Es una carrera difícil también por el tipo de lote. Vamos a indicar a Maranello, el hijo de Champlain. Este número 9, Maranello, tiene un segundo de supermontón que lo acredita y un tercero de botalón que ganó por muchísima ventaja. Él llegó bastante cerca del segundo. El 10, Mr. Juancho, hizo su estreno en Valencia, no fue lo que esperábamos, pero aquí tiene chance porque, repito, la carrera es muy mala y ahora le firmaron la monta a Marquitos Meneses. Su compañero de establo, Che Manuel, es un caballo con bastante oportunidad. Él debutó en el hipódromo de Valencia, no hizo nada contra Candy Boy, por cierto, de su misma cuadra, y aquí luce con bastante oportunidad este hijo de Van Nistelrooy, otro caballo con un buen papel. 9, 10 y 11, nuestra información en la segunda. La tercera, para yeguas ganadoras de 13 en 1200 metros, otra carrera pareja. Yo pienso que la jornada valenciana no está muy sencilla, que digamos. Vamos a indicar a Señorita Montón, una yegua que tiene carreras anteriores que la acreditan, es una yegua peligrosa. De Loki Angie, número 4, una yegua figuradora, una yegua que en este lote, pues por supuesto, va a estar enredada, a pesar de que el cambio de distancia pudiera sonar como muy fuerte, porque estaba corriendo largo, baja 1200, pero una yegua que, repito, lo está haciendo bien. Y su compañera, Señorita Nati, número 8, esta yegua ha ganado 3 carreras en forma consecutiva, parte por fuera, un buen trabajo que está haciendo Ernesto Cano con esta yegua, y puede seguir la racha esta Señorita Nati, así es que no la vamos a dejar por fuera. Vamos a indicar al 3, al 4 y al 8 en la tercera del programa.
Les recuerdo una vez más la información internacional de las mantequillas del 30G. Hoy a las 11 MLB con los cuatro juegos del playoff de las grandes ligas, los equipos que nos gustan y la probable alta o baja de cada uno de ellos. Así que vamos a tener la información completa durante los playoffs y durante todo lo que resta de la temporada de béisbol. Los cuatro juegos con sus respectivas altas o bajas hoy en la 3399, la etiqueta MLB. A las 12 del mediodía, la etiqueta NY con la información para Belmont Park. Los dos Pick Four están allí pronosticados. Y a las 2 de la tarde vamos por más en California con la etiqueta CAL, C-A-L, para el hipódromo de Santa Anita. Recuerden que ayer acertamos ese primer Pick Four que pagó excelente $1,100 por jugada de uno. Así es que la mejor información internacional, no les quepa duda, está en la 3399 de las mantequillas del 30G. En la cuarta, las cinco yeguas tienen chance. Es difícil separar estas cinco yeguas que quedaron aquí en la cuarta carrera. Vamos a tratar de acertar indicando a Costa Brava, con todo y que va castigada en el handicap, pero es una yegua que corre muy bien este tiro de 1200 metros. Lady Joyce, que está rematando duro y que de hecho viene de ganar dos veces en este tiro, cada carrera mejor que la anterior. Y a pesar del handicap, hablando de handicap, de Chang Angel número 6, una yegua que está de turno, una yegua que se midió contra Princess Track, contra Princess Brownie, contra Awesome Princess, que son yeguas que participan hoy en el clásico propietarios valencianos versión hembras. De tal manera que con estas tres pareciera que uno puede pegar la cuarta, 3, 4 y 6. Sin embargo, les repito, la carrera no deja de ser bastante pareja. La quinta es para ganadores de 12.300 metros. New Arnold número 1, un caballo que, bueno, dependerá de lo que quiera hacer su propietario. Y este es un stud que ya todo el mundo sabe que es cuando ellos quieren, no cuando le da la gana a la gente, sino cuando ellos quieren. El 4 de Angel Connor, un caballo que está corriendo en la rinconada, un caballo muy rápido. Se lo llevan a Valencia, debuta en 1003, no está fácil, pero obviamente corrió con mejores en la rinconada. Y Prince Tate, número 9, un caballo que se ha transformado, ha mejorado mucho este caballo del niño Renzo, va por fuera y es peligroso. Así es que nos vamos a quedar con el 1, el 4 y el 9 en la quinta. Luego viene el clásico propietario valenciano, versión machos, una carrera en 2000 metros, repito, homenaje a el recientemente desaparecido don Eduardo Celis. Vamos a inventar, no vamos a inventar, ¿verdad? El Patriota tiene que ser la fija de las no válidas, un caballo que no tiene rivales en el hipódromo valenciano. Ahora lo montará Marquitos Meneses, ya que Aranguren, como ustedes saben, se está recuperando de una lesión en la clavícula. El caballo ha trabajado bien, tiene 3 o 4 semanas trabajando con miras a esta carrera, le han buscado final, el caballo ha respondido de manera tremenda, yo pienso que aquí no va a tener ningún problema, además de que el tren de carrera va a ser muy favorable. Rey, Majestuoso, el mismo Super Juancho, son caballos muy rápidos, caballos que van a ponerle velocidad a la carrera, y esto va a favorecer sin duda alguna al Patriota, que es un caballo que puede correr tranquilito cuarto o quinto. Así que el Patriota número 4 es la auténtica fija en la jornada no válida para el juego de 5 y 6. Vamos entonces a hacer la pausa acostumbrada. Colocaremos el resumen de las carreras del pasado jueves en el Hipódromo Nacional de Valencia, luego los mensajes comerciales y al regreso analizamos para ustedes el 5 y 6 nacional. Aquí en línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Quédense con nosotros. Tercero, después Beto y último no cuento, Liberce, cuando se aproximan a la última curva, vienen a la recta final, allá vienen, el caballo acordeón adelante, insiste por fuera Prince Wizard, Licano al centro, sigue insistiendo en los finales, acordeón con Chapire, intenta escaparse, sigue Licano hacia el segundo, Prince Wizard hacia el tercero por fuera, dominando acordeón, Licano cae fuerte en los metros finales, dominando acordeón el número 7, Licano para el segundo, vuela al final el caballo Licano, no alcanzó, ganó el caballo acordeón. En el segundo Licano, en el tercero Prince Wizard, llega Beto,
El último se quedó el caballo Bagur por la parte exterior. También Mr. Téramo intenta avanzar en los finales. Pigma León en 48, 4 quintos para 800. Entró adelante en la recta final. Pigma León solo en la punta. Ataca Top Boy para el segundo por dentro con Mr. Téramo. Y también cae el caballo Lanky. Muy tarde se escapó Pigma León y le pone punto final el caballo Pigma León con Pey Delgado. Viene para el segundo el caballo Bagur en los finales. Por dentro ganó Pigma León el 9, segundo Bagur y tercero Lanky. Cuarto está llegando Mr. Téramo, apareado con el caballo Top Boy, después Alzualín y último Rey King. El primer lugar, en el tercero se quedó Juliana, para el cuarto la Bicentenaria, por la parte interior cae Royal Blue también en los finales. Entran en la recta final, Texan Queen se viene a la punta, la yegua pincelada intenta volver por dentro para el tercero Juliana, para el cuarto la Bicentenaria, Royal Blue quinta, Texan Queen adelante con Marcos Meneses, pincelada intenta volver por la parte exterior, le pone punto final, la número 7 Texan Queen pincelada en el segundo, ganó Texan Queen, en el segundo pincelada, en el tercero está arribando la Bicentenaria. Después Royal Blue Vivo pasó a tercero en el cuarto, Hachico sigue sin poliestar en el último lugar. Vienen a la recta final, Bayhor por fuera, Pringol por la parte interior de la pista, corriendo mucho el caballo Pringol. Se viene a la punta, cae Río Guavivo en los metros finales, se les viene Pringol, el del Niño Renzo en tremenda demostración, 74 para 1200 metros, le pone punto final el caballo Pringol para el segundo, Blake Horse, aquí está la meta, ganó Pringol el 9, en el segundo Blake Horse, en el tercero está arribando el caballo Río Guavivo, después a Chico, y Symphony Star en el Mares, en los últimos lugares, Carlota Rusa y Golden Avenue que inicia avance por la parte interior cuando vienen a la recta final. Green White por fuera, Naiboa por dentro peleando la carrera. Green White, Caserin Z viene al tercero por fuera y para el cuarto, señorita Montón cae entre Mares también en los finales. Green White dominando, Green White adelante, se les viene Green White y le pone punto final. Le llega Green White en el segundo, Naiboa en el tercero, Caserin Z, aquí está la meta, ganó Green White número 10. En el segundo está arribando Naiboa. Llega Caserin Z con la yegua número 4, Princesa Doris, entre Mar y señorita Montón. Los últimos para Bill para acercarse al puntero. Mr. Jovito quedó en el cuarto. Black Titan en el quinto. Y desde el fondo corre fuerte Don Fastancy. Van a entrar a la recta final en la sexta carrera del programa. Crawford Bill trata de dominar y viene a la punta. El número 7, el caballo Crawford Bill, insiste por la parte de afuera. El caballo Lenzano contra el puntero. Reaccionó Lenzano por fuera. Mientras que por la parte exterior Don Fastancy sigue atropellando cuando faltan 100 metros para la llegada. Lenzano y el 7, Crawford Bill. Lenzano de nuevo por fuera, les ganó la carrera Lenzano. En el segundo Crawford Bill, en el tercero Don Fat Dancy, luego el Azor posteriormente de Core Angel, el caballo Mr. Hobbito, luego Black Titan Grand Bior, el 6-3F en el penúltimo, mirando a Barrio Fugaz, presiona por la parte interior y Alérgico también se mueve bien por la parte interior, mientras que Negro Montón se quedó en el cuarto cuando entraron ya a la recta final, plena recta final. Enrique José dominando, cede la presión por la parte, por la segunda línea, Barrio Fugaz, el de la Milagrosa, se viene a la punta ahora. Enrique José por fuera trata de reaccionar contra el puntero y viene atropellando también el caballo Negro Montón por el centro, dominando la competencia Barrio Fugaz. Negro Montón corre mucho por la parte exterior, el 4, pasó y vino el 4 Negro Montón. En el segundo Barrio Fugaz, en el tercero arriba Enrique, Jorge Rondalla por dentro corre ahora en el quinto, las demás vienen bastante lejos ahora cuando se aproximan ya a la última curva, van a entrar a la recta final. Mis Flores en dominando a la distintorera que presiona por la parte exterior, también trata de avanzar por fuera Chiquimontón y la número 4, llega una Leona que carga fuerte contra la puntera. Mis Flores en dominando la carrera, Mis Flores en la delantera, la distintorera busca por la parte interior una Leona que corre mucho por fuera, una Leona contra Mis Flores, se defiende Mis Flores, una Leona por fuera, Mis Flores por la parte interior, la número 9 les gana Mi Florence, ganó la carrera en el segundo una Leona, tercera la de Tintorera,
Arriba luego la lleva Marco, seguidamente para el sexto, trata de mejorar Casquito Veloso. Ingresan en la recta decisiva con Candy Boy al frente con 3-4 cuerpos. En el segundo Balatón, hacia el tercero Pino de Grey. En el cuarto Casquito Veloso, domina Candy Boy en los 250 finales. Candy Boy sencillamente encendió la turbina Zulu hacia la raya. Candy Boy va a ganar de manera contundente. Candy Boy, ganó Candy Boy. Segundo Balatón, tercero Pino de Grey, en el cuarto Big Mike, en el quinto arriba el 7 al Mojarife, el caballo Casquito Veloz, el Joaco admirable, Recknor puesto, viene apareciendo Cadabra, seguidamente viene metiéndose a Nosamalia, entre tanto señorita Hans con Senyatina, y entre ellas viene metiéndose Touch and Go, pero viene muy comprometida esta yegua. Está al frente la yegua Marifer. Marifer domina para el segundo, viene Chiquita Grecia, para el tercero viene apareciendo por el lado exterior Red Crown, sin embargo domina Marifer. Marifer la número 8, al final Red Crown por fuera. Red Crown es una exhalación. La liquidó Crown, el 9, en la raya. En el segundo, Marifer. En el tercero, ahí, señorita Han, Cantau, Shango, Senyatina, Chiquita Grecia. La yegua Lady Katy Pico Las Varias, ¿no? Para el segundo, Chas César. En el tercero, mejora Commerce Money. Hacia el cuarto, Passing Suite. Por el lado interior, ingresan en la recta decisiva de Win Angel, domina, se lanza Passing Suite para el segundo. En el tercero viene corriendo Commerce Money, se mantiene en punta de Win Angel, sigue presionando Passing Suite. Y Marulanda es otro que corre fuerte en los finales, Passing Suite en busca del puntero, Passing Suite lo liquidó en la raya, Passing Suite, otro batacazo en la jornada de hoy. En el segundo de Win Angel con Marulanda, Commerce Money, o sea, con 6 cuerpos. En el segundo, Mis Ojos, hacia el tercero, Pupa Divari. Pupa Divari pasó al segundo, Mis Ojos quedó tercero. En el cuarto, Alliance, ingresan en la recta decisiva con Two Hearts en la delantera. En el segundo, Pupa Divari, hacia el tercero, Alliance, en los 200 finales. Two Hearts se perfila ganadora. Al final, Alliance está, viene volando por el lado exterior. Alliance a un cuerpo, domina Two Hearts. Alliance emparejó, pasó, la psiquitrilló, el 7 Alliance. En el segundo, Two Hearts se paró en seco esta yegua. En el tercero, Pupa Divari. En el cuarto, Beck Chris, CQ Lady, Marac, Linda Navarra. Anterior, hacia el quinto de Six Angel, seguidamente viene metiéndose Paque Luis. Cuando se aproximan a la última curva, ingresan en la recta decisiva. El caballo Onkel Lois está dominando la prueba, ataca para el segundo Doctor Farache, Doctor Farache en busca de Onkel Lois. Para el tercero Fly Champion, domina Onkel Lois, insiste Doctor Farache, Doctor Farache por el lado exterior, ya desplaza Doctor Farache el número 13, otro batacazo en la tarde de hoy, domina Doctor Farache. ¡Ganó Doctor Farache! Segundo, Onkel Lois. Tercero, Goa Barrio. Cuarto, arriba, Fly Champion. En el quinto, Mr. Madison con The Six Angel. El caballo Deimo, sustituto, Mr. Twin. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular.
Suscribirse es muy fácil mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con Mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballo. Bienvenidos mis amigos a la segunda parte de su programa En Línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Como siempre, aquí tienen los puntos de contacto en las redes sociales, nuestra cuenta de Twitter, arroba Ramón30G, ya se acerca a los 6.000 seguidores, por cierto, muchísimas gracias a todos ustedes, casi 5.800 seguidores en este momento. La información del pin del BlackBerry está allí, para los que usan, por supuesto, BlackBerry, cada vez son menos, pero bueno, todavía hay gente que utiliza BlackBerry, aunque se supone que el pin va a ser universal ahora, en algún momento de la vida. Y en Facebook, recuerden, Ramón Brito, entre paréntesis, el 30G, tal cual como aparece aquí. Los usuarios de Facebook pueden buscarlos y una vez que entren a la página le dan clic al botón de me gusta para estar en contacto con todos los contenidos que publicamos por esa vía. Así es que ya lo saben, los espero a todos en las distintas redes sociales. 5 y 6 Nacional, que garantiza en principio 500.000 bolívares según el aviso publicitario. Una primera válida donde hay 4 ejemplares retirados que repito, el 2 Palante, el 4 Pino Divari, el 8 Conquistador Sol y el 13 Becker, 2, 4, 8, 13. Vamos a indicar a señor Vito, número 3, Santiago González, me imagino que irá a cumplir todos estos compromisos que tiene, la mayoría, por no decir que todos, creo que todos son con Pérez Abarrio, los compromisos de Santiaguete. Un caballo que viene de ganar, puede repetir aquí en este lote de ganadores de 3. El 10 Chieti, él viene de correr en largo, pero en su anterior ganó en corto, ahora vuelve a la corta. O sea, es un caballo que pareciera que no le ha hecho mella el cambiar de distancia, mantiene muy buena condición. Y el 12 Río Guavivo, un caballo que reapareció, no lo hizo mal contra Prince Gold. Y noten ustedes que en su penúltima se caló un tal Milco que parecía un caballo destinado a cosas mejores, lamentablemente con muchos problemas. 3, 10 y 12, nuestra información en esta primera válida para el juego de 5 y 6. Luego tenemos el clásico Propietarios Valencianos versión hembras, repito, homenaje al médico veterinario Francisco Larrazábal. Esta es una carrera en 2.000 metros, una carrera que no va a ser fácil, una carrera que tiene un planteamiento de carrera, yo diría, bastante movido. La presencia de la yegua Princess Brownie, por supuesto, la misma Ozone Princess, que es una yegua que si parte bien va a buscar la carrera temprano. Ruth Valle va a estar alternando en los primeros lugares. Yo voy a indicar 3 yeguas que van a venir de menos a más, que son Princess Track número 1, hasta los momentos la mejor yegua madura en el hipódromo de Valencia. Sin embargo, la incógnita con Princess Track será obviamente el tiro de 2.000 metros.
Candy Bar número 2, una yegua chiquitica, pero una yegua que corre a la larga y viene de ganar con bastante solvencia. Está número 2 Candy Bar. Y Lady Montón número 6, la pupila de Bernardo López, al igual que Candy Bar. Lady Montón viene de 2 triunfos consecutivos y en su última se ganó en la Copa Luis Cabrera Humérez, se ganó a Princess Track. Así que vamos a indicar el 1, el 2 y el 6. A mí me parece que la carrera es bastante pareja. La tercera válida es una prueba de reclamo para perdedores o ganadores de una. Retirados 4 y 9, vamos a indicar Small Baby número 6, obviamente sin tomarle en cuenta su última actuación. Este caballo evidentemente lo va a hacer mucho mejor, ya que este reclamo es quizá igual al que él corrió, pero él tuvo sus atenuantes en la carrera más reciente. The Corn Angel número 8, un caballo que estaba corriendo en ganadores de una, no lo estaba haciendo mal, va a reclamo, tiene bastante chance. Y Le Tortue número 10, un caballo que reaparece, él viene de salir de perdedor en octubre del año pasado. Reaparece después de casi un año sin correr. Vamos a indicar al 6, al 8 y al 10 en esta tercera válida para el 5 y 6. Recordándole una vez más a cada uno de ustedes la información internacional de las mantequillas del 30G a las 11 de la mañana, la etiqueta MLB. Recuerden que vamos a pronosticar los 4 partidos y así vamos a hacer hasta que termine la temporada. Todos y cada uno de los partidos que restan del béisbol de las grandes ligas lo vamos a pronosticar con el ganador y la respectiva alta o baja. Así que ya lo saben, MLB a partir de las 11 de la mañana. A las 12 del mediodía la etiqueta es NY con la información para el hipódromo de Belmont Park, los dos Pick Four. Y de igual manera los dos Pick Four de Santa Anita en la etiqueta CAL, C-A-L, a partir de las 2 de la tarde. Ayer, como les dije, nos faltó una sola carrera para irnos con el juego perfecto y acertar los dos Pick Four, por cierto, de buen dividendo. En el hipódromo de Santa Anita pegamos el primero, 551 por 0.50, $1,100 por boleto de uno, que es lo que juega la mayoría, de tal manera que estuvimos por todo lo alto en la etiqueta CAL de la 3399. La mejor información internacional está también en el código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. La cuarta válida es para yeguas ganadoras de 2.300 metros. Vamos a indicar a Texan Business número 8, una yegua que viene de correr muy bien, quedó de turno en su carrera más reciente. Inmaculada el 10, una yegua que baja de distancia, esto puede serle favorable, una yegua que corrió dos veces en 1.700 metros, pero los tiempos agenciados fueron bastante malos. Yo lo decía cuando pronosticaba esa carrera que ganó Amalia Lady, que obviamente defendió el chisme de la 33.99 y ganó. Yo decía que los tiempos de Inmaculada no decían nada, 115, 1700 metros es vergonzoso, así sea en Valencia. En Santa Rita se entiende porque la pista es un arenero, pero en Valencia 115, 1700 no es bueno. Así que esta yegua tiene chance porque en este tiro va a rendir. Y otra yegua que lo está haciendo bien es Las Fernandas, número 11. Cuidado porque esta yegua viene de calarse a Juliana, una yegua que para mí es quizá un poquito mejor que estas. Vamos a indicar el 8, el 10 y el 11 en la cuarta válida. En la quinta moriremos otra vez, que nos atraquen sin pistola otra vez con Blaze Horse, número 6. Yo no puedo creer que este caballo se haya perdido como se perdió en su última. Ahora le montan a Andri Blanco Goitía. Yo no voy a inventar contra este para mí, repito, es uno de los mejores treceñeros. No voy a decir que es el mejor, pero este es un buen caballo. Lo que pasa es que es un caballo que lamentablemente está siendo manejado no como debería ser, pues correr para ganar, pues estos caballos así tan valiosos tú no lo puedes dejar escapar antes de una carrera. Entonces este tipo de cosas no concuerdan con un caballo cuya campaña dice que va a ser un caballo selectivo de todas, así es que y de hecho ya lo es, ¿no?, el caballo Blaze Horse. Así que yo voy a ligar que la cosa salga bien, que el caballo en estos 1200 metros responda. La línea del 5 y 6, el número 6, Blaze Horse. Y cuando llegue la última, enviar la palabra pote a la 3399. Pote, 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 pote. Al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Carrera súper pareja, súper complicada. La morocha de cierre que vamos a indicar allí va a rendir de todas, porque en este lote no piensen ustedes que van a conseguir dividendo mínimo ni nada por el estilo.
Carrera, repito, sumamente pareja, retiradas 3 y 14. Vamos a indicar al 1 Chelito, número 1, una yegua que va de la rinconada. Cuidado con esta yegua porque puede salir ganando. Lady Origami, número 7, que es una de las lógicas, viene de excelente carrera en su última. Y Preciosa Rocío, número 10, que a pesar de que ganó un lote bastante flojo y en un tiempo bastante discreto, este lote que enfrenta tampoco es gran cosa. Así que ella tiene cómo ganar aquí. El 1, el 7 y el 10, la carrera es bastante complicada. La morocha de cierre está en la palabra pote de la 33.99 y yo particularmente pienso que esta morocha de cierre va a rendir. Así es que no se queden afuera. Todo el mundo a enviar la palabra pote a la 33.99. Pote, 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 al código ganador, el código 33.99 de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. La invitación para mañana sábado, cuando habrá carreras en la Rinconada, y aquí estaremos con ustedes conversando, analizando, pronosticando cada una de las competencias que se avecinan en el principal coso de carreras de Venezuela. Como siempre les digo, los quiero mucho, los quiero de gratis. Un fuerte abrazo para todos, cuídense mucho, que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas. Los espero mañana sábado en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. ¡Feliz día para todos!